Cada vez más son los estadounidenses que se quieren mudar a Canadá por temor a los tiroteos. Entre las cosas negativas que tiene Estados Unidos, una de ellas es que es conocido por tener una alta incidencia de tiroteos masivos y violencia armada. Estos incidentes han provocado debates y cuestionamientos sobre las leyes de control de armas, además de un amplio cuestionamiento sobre la salud mental de los norteamericanos. Durante años, este país ha sufrido de eventos catastróficos relacionados con armas y sus portadores que, por lo general, son personas con serios problemas mentales. Alrededor del mundo se tiene la creencia de que el problema de los tiroteos escolares inició con la famosísima masacre de Columbine, hecho que consistió en que dos estudiantes de la Columbine High School mataron a 15 estudiantes y profesores e hirieron a 21 más en el año 1999. Eric Harris, de 18 años, y Dylan Clivo, de 17 años, fuertemente armados, acribillaron a sus compañeros de escuela, incitados supuestamente por haber recibido bullying durante años. Ambos acabaron con sus vidas al verse rodeados por la policía. At the end, their vitriol explodes to the camera lens. No, you goddamn piece of punk ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 friggin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will friggin' kill you! I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off! Do you understand, you little worthless piece of crap? Estos hechos fueron relatados en la película Elephant del año 2003. Lo cierto es que los tiroteos escolares se popularizaron desde aquel momento, pero aunque te sorprenda, este problema es tan longevo como la misma historia de los Estados Unidos. Desde el año 1764 se registró el primer incidente de este tipo y desde entonces, década tras década y año tras año, el problema solo ha empeorado. Lo que estás viendo son registros oficiales y 100% reales de tiroteos escolares desde el año 1764 hasta el presente año 2023. Otro de los tiroteos más mortales de la historia de Estados Unidos ocurrió en Las Vegas en el año 2017. Un hombre llamado Stephen Craig disparó contra una multitud en un concierto de country desde su habitación en el Hotel Mandalay Bay, matando a 58 personas e hiriendo a unos cientos más antes de quitarse la vida. Casos como este hacen parte de una larga lista de masacres o tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos. La cuestión de que existe esta problemática es un tema complejo que involucra a múltiples factores. Algunos le atribuyen este problema a la cultura y el acceso a armas de fuego. Recordemos que en este país es legal que la población civil posea armas de fuego, por supuesto con ciertas restricciones. Además, hace menos de un siglo, muchos americanos caminaban libremente con algún arma en la cintura, e incluso algunos resolvían sus diferencias en un duelo. La salud mental juega un papel importante en muchos tiroteos masivos. La falta de acceso a la atención médica de salud mental de calidad, la estigmatización de los trastornos mentales y la falta de detección temprana pueden contribuir a casos de violencia. Según datos de Estadística de Canadá, más de un cuarto de millón de estadounidenses han emigrado a Canadá. Y el tema de la seguridad y los tiroteos masivos han sido uno de los principales motivos. Muchos de ellos ven en el segundo país más grande del mundo una esperanza para vivir en un territorio seguro, pacífico y libre de violencia. Yo soy Cristian y nos veremos en un próximo video.